Creemos que entre todos hicimos un aporte importante, pero estamos convencidos, y los invito a que asumamos el compromiso, que podemos y debemos profundizar esa integración, tanto en lo comercial como en lo institucional, porque ello redundará en beneficios para nuestros asociados y en mejoras concretas en la calidad de vida de nuestras comunidades. Porque las empresas cooperativas ayudamos de verdad a la construcción de un país mejor. Para preservar la presencia cooperativa en todo el territorio del país, el Banco Credicoop decidió entonces, de acuerdo a las recomendaciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, incorporar a las instituciones en peligro de desaparición. Luego, durante los años 90, el cierre y o la venta de bancos estatales, sumados a la entrada masiva de entidades de origen extranjero, agravó aún más el proceso de desnacionalización y concentración del sistema financiero argentino. La experiencia vivida ratifica nuestra convicción que solo la participación democrática garantiza la experiencia cooperativa, el equilibrio entre lo comercial y lo institucional. Nosotros lo llamamos modelo integral de gestión y es el desafío permanente por lograr una participación plena y pertinente, a través de la cual la articulación entre empresa y movimiento social se efectivice involucrando a los dirigentes en la gestión del servicio financiero y comprometiendo al personal con las tareas institucionales. Comencé esta locución citando a Nelson Garibaldi, nuestro primer presidente. Me permito, para cerrar, citar a nuestro actual presidente, el señor Carlos Heller, cuando tuvo el honor de representar a todo el movimiento cooperativo ante la ONU, con motivo de celebrarse durante 2012 el Año Internacional de las Cooperativas. Decía Heller en esa oportunidad: nosotros estamos orgullosos de ser parte de la experiencia histórica que concibe al cooperativismo como herramienta de transformación social. Muchas gracias.